Ya estamos llegando al depa, vamos a abrir la puerta. Hola. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. ¡Ay, qué fuerte este video! Me voy a mudar. No dejo el barrio porque el barrio está dentro de mí. Y ya, así de que un título de que salido desde la hermana república de Estado Locro, colindando con Ciudad Basura, Nueva York y... Que es algo que, de lo cual siempre me he sentido orgulloso. Y que la gente antes decía como naca, corriente, churpia, niki y así. Ahorita todo el mundo se quiere apropiar del barrio, porque han sido, bueno, creando contenido llevo más de 10 años. En mayo cumplo 11 años. Y wow, ha sido un pinche camino, una aventura. Que la gente, que hay mucha gente que me conoce desde hace esos años y sabe cómo me he partido la madre para tener esta evolución, para crecer, para hacer nuevos contenidos, para transformarme, dejar unas plataformas, aventarnos a otras. De verdad ha sido un pinche cambio. Para mí es un paso muy importante que deseaba hacer desde hace mucho tiempo. Y wow, algo que tengo como prioridad es mi seguridad. Y decidí que fuera un lugar que tuviera vigilancia 24/7 y la comodidad de tener un control para el carro, de tener estacionamiento, pues porque siempre estoy bajando, subiendo cosas. Y ahorita van a ver. ¿Ah? Como spoiler les quiero decir que no tengo ningún mueble, para que no me empiecen a bufar y crean que está super armada mi casa y así. Lo único que quiero enseñarles es el espacio. Y algún día van a ser testigos de todo lo que va a llegar. Y no llega nada, ¿no? Ahora sí voy llegando. Ya voy a sacar el celular porque no se ve nada allá afuera. Ay. Estoy conociendo a mis otros vecinos. Ayer vi a uno de mis vecinos y estaba bien guapo. Dije, sí me enamoro. Sí me enamoro y ni modo. Ahorita ustedes me van a ayudar aquí a bajar todo este desmadre que traigo aquí atrás. Yo creo que el vigilante de decir el caballero es este abogado, porque tiene mucho portatraje. Si supiera que solamente hay vestidos. Algo que me ha gustado de aquí es que no hay tanto ruido. Eso me gusta muchísimo. Así que esperemos que siga así. Ya les contaré conforme pasen los días. Ya estamos llegando al depa, vamos a abrir la puerta. Hola. Ya lo logré, ya abrí la puerta. Porque es mucho desmadre, perdón. Y ahora sí vamos a cerrar. Y aquí está el lugar. ¡Ah! No lo puedo creer que este es el espacio de ustedes y mío. Voy a decir de ustedes porque diario nos vemos a lo mejor en TikTok o en Instagram o en radio. Bueno, nos escuchamos. Entonces, ustedes son parte de mi vida. No hay forma de que diga, ¿cómo no? Este es mi casa. No, o sea, es el espacio en el cual todos estamos aquí. Y seguramente van a ver un chorro de contenido hecho aquí ahora de ahora en adelante. Perdónenme si me trabo durante todo el video, pero es mucha la emoción que tengo. De verdad, es mucha. Bueno, pues aquí están mis vecinos, ¿no? Que no, la verdad, nada más he visto a uno que está guapo, unos viejitos y ya. No tengo nada. Bueno, les voy a enseñar de este lado. Son mis guacales. Estos son como mis tipo guacales. Y un tablón, ese es un tablón de fiesta, ¿eh? No tengo comedor, se les dijo y se les avisó. Había un spoiler de que no hay muebles. Entonces, este es un tablón. Me traje las sillas. Igual, son de mi hermana y de mi cuñado y me las traje y ni modo. Y luego el primer regalo que me hicieron ellos, bueno, el primer regalo que me hizo fue mi sobrina Isabela, que es esta, y es un cuadrito que hizo de... Ay, se me fue la película de Rapunzel. Está bien chido. Que es cuando se ilumina con los globos de Cantoya. Y esta es la torre donde esta Rapunzel está baja. Este es el cabello de Rapunzel. Entonces me hizo este cuadro y yo lo amé. No sé si va a quedar aquí. Obviamente tengo que empezar a ajustar los espacios. Pero bueno, de este lado ahí está la pantalla que me regalaron. Me regaló mi hermana y mi cuñado. Y pues fue muy chido. La verdad no me lo esperaba. Fue como de repente que llegaron y yo, ¿qué? O sea, fue muy chido. Sentí muy bonito porque, ay, me siento cobijado por mi familia. Y eso es muy importante. Muy, muy importante. De este lado tenemos sillas que son como de terraza o así, o de fiesta. Y son parte del tablón, casi, casi. Este es el espacio como del comedor y de la sala. No sé cuánto mide, la verdad es que, o sea, creo que sí va a caber una sala bien, como por ahí. Y de este lado pretendo que esté el comedor. De este lado pretendo que esté el comedor. Este es el house tour que tanto pidieron, el depa turro, no sé cómo se le diga. De este lado cerramos la puerta.
Ya tenemos la cocina, que aquí quiero hacer más videos. ¡Ah! ¡Por fin lo voy a lograr! Y bueno, empezamos con la alacena, ¿no? Que no tengo casi nada. Me he traído dos que tres cositas de allá, de con mis papás. ¿Y qué tengo? Que atún, que tus palillos, servilleta. Me traje la servilleta provisional. Esa me la tengo que llevar para allá. Esas son para desmaquillarme. Huevo. No, ahorita. Ay, es que bueno, es un todo un desmadre. Básicamente son cosas que nos echan a perder. Y luego acá abajo pues tengo todo lo de la limpieza, ¿no? Que ahorita no lo voy a sacar. El garrafón del agua. Acá tengo otro espacio para guardar cosas. Aquí va a ir el refri. Aquí va a ir el refri. Este todavía no me llega, me debe llegar. Espero que en 4 o 5 días. De este lado tenemos la otra mitad de la cocina. Entonces, pues ahí va a ir el horno de microondas cuando haya. Pues todo eso es de igual para guardar cositas y así. De este lado están todos los platos, que eso sí también los compré porque pues no quería que cuando alguien viniera de mis amigos, de mis papás, de mi familia en general, pues no tuviera nada. Entonces ya compré como dos juegos de vajillas. Creo que quise colores neutro para que no fallara en nada. Y ya, ¿no? Y luego de este lado pues tenemos más. Aquí, ¿qué? Sartencitos. Allá abajo hay como una ollita que mi mamá me regaló, que como para calentar cosas. De peltre, ese material me gusta mucho y también en azul. Ay, de este lado tenemos... nada. Ah, una tabla. De este lado está, pues, la azotehuela. Déjense aquí. Un poquito de aceite, di. De este lado tenemos la azotehuela. Y bueno, pues aquí está el boiler, el lavabo. De este lado va la conexión para la lavadora y todo lo que tengo de artículos para limpiar. Y me falta comprar un bote de basura y bote para el baño, ya me acuerdo. Aquí lo que quiero poner es un tendedero. ¡Ay, aquí hay! ¡Ah, mira qué perra! No lo había visto. Se cuelga. Ah, pero está roto. Se cuelga aquí. Y pues ya se pone ahí el tendedero. Ahora vamos del lado de la habitación. De este lado tenemos la primera habitación. Que esta es, va a ser mi lugar de trabajo para grabar videos. Aquí quiero montar lo de Nayeli. Que va a ser como la oficina, el escritorio y todo eso. De este lado pues está un gran ventanal que me gusta muchísimo. Porque entra mucha luz. De ese lado, pues empieza el closet, ¿no? Digo, tengo todo un desmadre. Recuerden que estoy trayendo las cosas. Pero bueno, quería enseñarles cómo todo está. Todo eso que están ahí arriba son vestidos o colas, bueno, de vestidos y así. O cosas de producción que utilizo a veces. Acá hay tenis que no he podido sacar. Y acá hay más. Acá son tacones. Par. Abajo hay más pares. Aquí todo eso son tacones. Acá hay otros más tacones. Pues ahí, seguramente han visto varios de esos en videos. Aquí todavía no va a estar acomodado, pero que no tengo un tocador. Entonces pues puse nada más provisionalmente esto que es el neceser. Que tengo un desmadre, perdón usted. Estos son licras de bodys y así. Acá hay otros accesorios que ya después traeré un mueblecito que ya tengo ahí que desde mi cuarto. Aquí está mi cámara, esto es más maquillaje. Allá seguramente voy a poner sombreros. No sé cómo lo voy a acomodar. Esto es provisional. De este lado, aquí están mis vestidos. Un vestido. Estos ya los he utilizado. Seguramente los han visto en videos. Este fue para unas cosas de TikTok, de inventadas. Princesa. Este es otro vestido que me hizo la Nacho J. Este fue para los TikTok Awards. Aquí está un body de los Meow, de los Elliot. Este fue de los... de los Kid Choice Awards, de los MTV Meow. Entonces todavía falta traer. En el carro de hecho tengo más cosas. Pasamos al primer baño. Ay. Hello. Y pues ya, ¿no? El baño, su regadera. Hello, aquí ando yo. Y aquí está pues mis cositas, ¿no? Este shampoo pues tiene que ir allá, pero tengo que comprar como una cosita para poder ponerlo, de las que no perfora. Y ahora vamos a la siguiente habitación, que es donde voy a dormir. Y esa es la habitación pues en la que estaré. ¡Ay! ¡Ay, perdón! No hay mucho, no hay nada. Solo hay un colchón. Y pues el closet que pues ya tiene cositas, dos que tres cosas. No tiene mucho, pero tiene dos que tres cosas.
De este lado tiene pues aquí de que sus compartimientos. Que acá también tengo más tenis y mi mochilita. Y pues aquí voy a colgar la ropa que utilizo en la vida diaria. Del otro lado quiero que vaya la ropa que utilizo más para show, para pues grabar mis cosas de personajes y así. Entonces quiero tener bien dividido todo, porque pues en mi casa tenía chile, mole, pozole, la recámara donde vivía mi hermana, porque pues está ya, o sea, ya se casó y todo eso. Pues esa la ocupaba como bodega. Esa habitación no se puede utilizar porque hay un caos, de verdad es un caos. Y todo eso está generado principalmente por mí, porque... ¡Ay, qué rico! No me quise traer ni el colchón de donde vivía porque quiero empezar de cero. Y además que cuando yo quiera llegar a dormir allá, saber que tengo mis cosas también. Y aquí pues evidentemente va a ser mi espacio, que es algo que estoy empezando como un proyecto personal. Es el baño de la habitación, entonces pues también tiene su regaderita. Aquí me voy a poder bañar para cuando vaya ya párate súper temprano, a echarme luego la ducha, salir luego a cambiarme. Vámonos. Aquí pretendo tener un trap. En las mañanas de verdad cuando sales... Yo ya me paraba muy temprano, 4 y cacho de la mañana. Entonces, pues, o sea, aquí a lo mejor tendré un poquito más de tiempo para arreglarme. Pero, pues, por eso quiero tener un rack para luego salir de bañarme, cambiarme, irme a preparar algo a la cocina y vámonos para radio. Ojalá y mis sueños se sigan haciendo realidad, porque diario trabajo por ellos. Y es algo que les quiero compartir, ¿saben? Porque... el a veces venir de abajo, el picar piedra, el no tener una palanca en el medio, te hace que tengas que fletar un chingo, el estar a prueba y error. Pero neta, el estar a veces en televisión, ahorita que estoy en radio, estar en una alfombra, son cosas que yo deseaba, el tener proyectos chidos y el poder cumplir mis sueños es muy chingón. Y ahorita estoy cumpliendo otro de mis sueños. Entonces, claro que se puede, estoy muy motivado para poder crear nuevas cosas y para que este año sea sorprendente y los que vengan igual, y decirles que se puede. Entonces, les amo mucho y gracias por seguirme, y esperemos que este espacio que está aquí algún día sea con un chingo de cosas, se vea mejor. Para mí está perfecto, este es mi nuevo hogar, entonces quiero apapacharlo para que esto fluya evidentemente y sea más bonito de lo que ya es. Les mando muchos besos, muchos abrazos y gracias por estar conmigo después de tantos años, para quienes me han seguido en YouTube y para la gente que viene de TikTok o de cualquier red social, pues igual, gracias por seguirme después de tanto tiempo y gracias por compartir mi contenido, porque eso es parte de su ayuda, y por los comentarios y por el apoyo, por todas las muestras de cariño que me dan en la calle, en donde sea, de verdad, gracias.